Señores, gracias por estar. Vamos a presentar, por favor, le he mandado una gráfica detrás de la puerta. Detrás de la puerta es un, digamos, es un documental. Sería un documental, un largometraje que se presenta. Cortometraje. Sí, perdón, cortometraje. Ven aquí, ¿qué me pasa a mí? Me quedé como los peledeístas confundida. Me quedé como los peledeístas confundida. No, pero es, yo tuve la oportunidad de adelantar un poco el contenido y vale la pena, es profundamente educativo de lo que pasa en nuestro país. Agradezco la presencia aquí de José García. José García es productor de cine. Yokairi Cruz, que es gerente de comunicación. Y Jocelyn Rivera, coordinadora de Crianza con Ternura. Explíquenos, comenzamos contigo, Yokairi. Muchas gracias, Edith. Explícale un poco a la gente de qué se trata esto. ¿Qué es detrás de la puerta? ¿Quiénes lo patrocinan? ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo va? Muchas gracias, Edith, por la participación y por permitirnos hablar con tu audiencia sobre nuestra causa, que es el bienestar de la niñez. Nosotros hemos elaborado este cortometraje como un aporte a la sociedad para educarla sobre los derechos de la niñez, donde tratamos realidades que viven muchos de nuestros niños y que por cultura a veces se entiende que esa disciplina, esa crianza que maltrata, que domina, es una forma normal y no se denuncia o no se hace una transformación a una crianza de amor. Y para eso me acompaña la señora Jocelyn Rivera, okay, que nos puede hablar sobre la crianza con ternura. Antes de pasar con ella, quiero aprovechar el espacio para decir que este cortometraje lo estaremos presentando hoy a las 6 de la tarde. Vamos a hacer un cineforum donde nos va a acompañar la señora Edith, como periodista, sí, del área de comunicaciones. Tendremos también la participación de Charlene, de Conani y también de la psicóloga Ángela Cava, para ver desde los diferentes ángulos la evaluación de lo que se ve en este cortometraje, de los tipos de abuso que un niño puede ser objeto. ¿Es libre, es abierto? Es libre, es totalmente gratis, es en la sala 3 de Caribbean Cinema Final Café a las 6 de la tarde. Así que ya saben, es gratis, nuevo centro, pueden ir a las 6 de la tarde, vale la pena, pueden ir. Yo les sugiero que vayan y participen, lo vean y después si quieren nos quedamos ahí para conversar sobre este contenido. Mientras tanto, para animar a la gente, okay, sería bueno que usted le hablara del criterio que guió este cortometraje. Bueno, tal como te decía yo, Kairi, nosotros somos una organización cuyo énfasis fundamental es todo el tema del bienestar de la niñez. Y justamente como estamos en muchas comunidades empobrecidas y tenemos contacto directo con la familia, hemos ido identificando algunas situaciones donde los derechos de los niños han sido vulnerados. Y una manera de nosotros crear conciencia y de que la gente aprenda a ver este tipo de problemas como algo que no es natural y que atenta sobre el desarrollo integral del niño, fue la producción de este cortometraje. Como muy bien te dijera yo, Kairi, en el caso de nosotros, ya desde América Latina y el Caribe, y en énfasis aquí en la República Dominicana, estamos trabajando todo el tema de crianza con ternura. Y definimos el modelo de crianza con ternura como esa condición de hacer que los niños y los niños crezcan, se desarrollen en un ambiente completamente de amor inquebrantable y completamente libre de violencia. Y el cortometraje es una manera de crear esa conciencia. José, buen trabajo, José, me encantó. Tú fuiste que lo trabajaste, magnífica edición, si ustedes van, porque a veces la gente se da cuenta, yo, incluso uno extraña porque te dicen cine local, porque como que el cine local, como que tiene algo, como que lo destaca. Y se nota un trabajo muy fino, muy delicado. Cuéntanos tú de tu experiencia y sobre todo que supongo, como eres cineasta, vienes del área de cine, no necesariamente estás vinculado a temas de niñez y demás, te tocó probablemente pasar por ese sedazo de la visión de esta gente. Bueno, mira, de hecho, uno no hace causa común cuando uno no se hace testigo de las realidades tal y como acontecen. Entonces, antes de hacer la producción, yo tuve que entrevistarme con varios niños y niñas que han sido víctimas o que fueron víctimas de abuso. Y te puedo decir que yo hice las entrevistas para yo poder escribir el guión y la historia y luego hacer la producción. Y te puedo decir que me movió el piso. Porque uno ignora muchas cosas y por eso el material se llama Detrás de la Puerta, porque hay muchas cosas que acontecen detrás de la puerta. De la puerta de muchos hogares que uno ve a los niños y niñas en el colegio que tienen una vida normal, pero nadie se imagina lo que ocurre ahí. Lo que ocurre. Entonces, lo que
se buscó es apegarnos lo más posible a las cosas tal y como acontecen. Y aunque es un material que no es ni para reírse, ni una comedia como lo que uno generalmente hace, pero es una manera de que las personas puedan ver por la ventana lo que sufren otros y cómo incluso adultos tienen actitudes o situaciones en su vida producto de una niñez mal cuidada. Y así viven niños y niñas día tras día. ¿Te tocó ver niñas y niños que habían sido abusados? O Yo tuve que entrevistarme con ellos. Fue muy fuerte para mí yo escuchar muchas historias. Y de sus historias fue que yo pude hacer una reconstrucción lo más fiel para representar, ¿no?, la situación que viven estos niños. Estamos hablando que este cortometraje denuncia, por ejemplo, la agresión sexual. La agresión sexual que es una lacra que destruye una vida, o sea, pero, y siempre vemos eso, los daños que causa, sí, y socializamos más el daño que causa, pero este cortometraje tiene algo positivo, y es que dice, los niños pueden levantarse. Así es. La comunidad puede ayudar para que se levanten. Entonces, me gustaría saber, y ustedes mismos, desde la plataforma de trabajo que tienen, ¿cómo contribuyen para acompañar a niños y niñas que han vivido esta experiencia? Jocelyn pudiera abundar sobre el tema de nuestra metodología de crianza con ternura, pero antes de pasar esa parte, es bueno destacar que este cortometraje responde a un estudio que hicimos con otras organizaciones homólogas que trabajan por el bienestar de la niñez, donde se destacaron en ese estudio cuatro escenarios donde el niño se ve expuesto a abusos. Y sorprendentemente, el hogar salió como uno de los principales espacios. Luego teníamos las escuelas, también teníamos los entes que deben ser garantes, que muchas veces no ejercen ni cumplen con su rol. Y también estaba el tema de los medios de comunicaciones con contenidos que pueden incentivar a la violencia. Entonces, en base a ese estudio que nosotros hicimos como World Vision a nivel local, pues determinamos hacer este cortometraje como una herramienta también de concientizar, de llevar este material a nivel, diríamos, en otra forma de comunicarlo para que muchos puedan identificar lo que vive en la realidad de niños y para que puedan también empoderarse como sociedad y comenzar a denunciar este tipo de abusos que a veces se ven normalizados. En este corto vemos trabajo infantil, sí, vemos abuso sexual, vemos abuso psicológico, también vemos el abuso de poder, vemos también el rol de esas entidades que deben ejercer frente a este tipo de comportamiento, no hacerlo de la forma de ayuda ni de resiliencia para aquel que ha sido criado con de una manera y se ha convertido en una persona que es delincuente. Pues así también con este medio que pensamos que podemos ayudar con este cortometraje a que las personas puedan levantarse y denunciar este tipo de cosas. Okay. Mira, Eddie, para mí es sumamente sorprendente lo que está pasando en la sociedad dominicana. Nosotros justamente estamos impartiendo un taller que se llama Escuela de Ternura y lo hemos impartido y actualmente hemos alcanzado alrededor de 300,000 personas con ese tema. Antes de participar en el taller, las personas son sometidas a una evaluación para evaluar la cantidad de experiencias adversas que han sufrido durante su niñez. Y en algunos escenarios, hasta el 40% de personas que han participado en nuestros talleres han sido violentadas sexualmente. Y la crisis que eso genera en la vida de la gente es realmente extraordinaria. La secuela que genera y cómo de alguna manera ese ciclo afecta a su vida de adulta y afecta también sus próximas generaciones. Y por eso estamos concientizando de este tema y estamos preparando y capacitando facilitadores en todo el tema de crianza con ternura, en el tema de escuela de ternura, para hacer una contribución importante a nuestra sociedad dominicana. Entonces, bueno, reiteramos a la gente, vamos a poner la gráfica, por favor, otra vez, detrás de la puerta, es hoy a las 6 de la tarde, Nuevo Centro ahí. Ustedes pueden ir, es totalmente gratis. Yo se la recomiendo, es una muy buena oportunidad y sobre todo se lo recomiendo a los padres, madres y padres, que tengan el chance de hacer una vuelta, que además es un lugar bonito, se pasa bien, se come una palomita de maíz. ¿Pueden ir los adolescentes? No, solamente es para adultos. ¿Solo es para adultos? Entonces, solo adultos, pero vayan, que ayuda muchísimo a detectar cualquier tipo de abuso. Antes de concluir, quiero agradecer a Caribbean Cinema
por habernos escogido como cortometraje nacional en este Festival Internacional de Cine de Fine Arts. Ustedes ganaron. Es algo muy importante para nosotros. No somos casa productora, pero nos acompañó el talentoso José García para poder lograr estar dentro de ese espacio. De verdad que estamos muy agradecidos a Caribbean, a la señora Sumaya Cordero y a todo su equipo por habernos dado este espacio, donarnos esta sala y de manera gratuita. Gracias. Muchas gracias. Gracias a José García, Yocari y Jocelyn. Nos vemos ahorita, nos vemos esta tarde. Nos vemos a las 6. Si usted se anima a ir, allá estaremos. Aquí nos estaremos de nuevo mañana cuando sean las 11 de la mañana. La cosa como es.